Boca Radio Daspi. Continuamos en el Boca -orella. Ahora queremos hablar con Yolanda López, que es directora de la compañía Hocus Pocus. Y atención, ¿por qué? Porque hay una obra de teatro que se estrena mañana a las 10 de la noche en el Teatro Marcelo Dureda. Angie, cuéntanos un poco de qué va la obra Plastilina. Pues mira, está basada en unos hechos que ocurrieron en el 2005 en, en Barcelona. Resulta que tres uh, jóvenes entraron en un cajero automático uh -huh. y um, quemaron a una indigente. ¿eh? Esto en el barrio de San Gervasi. Uh -huh. Entonces se ha basado en estos hechos, pues un poco para hacer una reflexión sobre la violencia de los jóvenes y los padres, cómo deben educar a sus hijos para que estos terribles hechos uh -huh. no, no ocurran más. Y Holanda López, directora de la compañía jocus Pocos. Claro. Bienvenida. Eh, muy fuerte no para empezar una obra basándose en eso en esos hechos tan dramáticos bueno no es nuestra tendencia dentro uh -huh. de la selección de obras siempre buscamos comedias con un trasfondo un poquito de, de denuncia social ¿no? con los tiempos pero bueno cayó en nuestras manos de una manera muy uh -huh. curiosa y como creemos un poco en el destino el azar y la suerte pues decidimos a atrevernos a a representarla. La autora de la obra es Marta Buchaca uh -huh. y a través de, esa, de esos hechos que decíamos así tan fuertes, lo que queréis transmitir sobre todo es qué ocurre en el seno de una familia cuando esto ocurre y sobre todo en la sociedad en general, amigos y etcétera, ¿no? Uh -huh. Bueno, un poco, porque los jóvenes tienen esa necesidad de experimentar hasta límites que, que, que van en contra de no sé si de la normalidad, ¿no? Esa necesidad, de, no de violencia, sino de experimentación máxima, ¿no? Uh -huh. Es como si, yo qué sé, la realidad les forzara a, a vivir ve, siempre como en un límite de qué pasa si. Y, uh -huh. y bueno, y qué pasa si, son conscientes realmente, la, la obra pregunta, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de violencia? ¿Por qué esa violencia gratuita? Y, y la segunda pregunta, ¿no? ¿Son conscientes realmente cuando esto ha pasado de lo que han hecho...? Uh -huh. Entonces se plantea, ¿no? Porque algo como matar a otra persona ya es un límite que ya no hay un más allá. Entonces nos, nos deja todos ahí con un escalofrío de esto, ¿a qué responde? Somos todos que estamos creando una tensión tan bestia sobre ellos que tiene la necesidad de desfogar al máximo contra todo y contra todos. Es que. En esta obra pues eh, se tratan estos personajes, los padres también, los uh -huh. tres chavales. Eh, ha sido difícil eh, poner en la cabeza a los actores y decirles, oye, mira, te va a tocar un papel, uh -huh. tienes que pensar que has matado a una persona y tal, y cómo tienes que actuar. Bueno, eh, la gracia de la obra, Marta Buchaca, que hemos tenido contacto con ella, me, nos dijo que la gracia de la obra era coger actores, ¿no? uh -huh. gente normal, de la misma edad y llevarles al proceso de, de vivir esto y hacerles reflexionar con él. Y sí, hasta que se metan poco a poco en el proceso de que fuera una experiencia personal. O sea, es, ha sido muy difícil porque ellos lo que van a reflejar es la inconsciencia, la trivialidad. Es como, uy, ha pasado esto. Uh -huh. Y al día siguiente, cuando se despierten, ha pasado esto. Cuando todo a su alrededor se desmorona y el adulto, que la relación de los padres es lo más interesante de la obra. Porque se carga a la pareja. Es una culpabilidad de que hemos hecho mal. ¿Quién ha fallado? ¿Tú como madre? ¿Yo como padre? ¿Quién ha fallado? ¿Quién es el responsable? ¿Quién puede ser responsable de esto? Uh -huh. El chaval no es consciente. Los padres mmm, son gente normal. Es la gracia de la obra. No es un brote psicótico. ¿eh? no es, un, na, es una normalidad como la tuya, la mía y la de cualquiera. La moraleja de esta historia sería que todos cometemos errores y que hay reinserción. La moraleja, mira, yo me vas un poco la eh, o la... sería un spoiler contar <laughs> la moraleja. No, 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 es que no tiene moraleja, porque todo el mundo uh -huh. le decía a Marta Buchaca bueno, pero ¿y la respuesta de la obra cuál es? ¿Qué uh -huh. quieres? ¿Y cuál es el mensaje? Pues el mensaje simplemente es manifestar esa violencia que existe tanto en las uh -huh. aulas, como vimos el caso hace poco eh, del profesor y el, el niño de la ballesta, esa violencia que se vive o la presión entre ellos mismos, el bullying que experimentan en un aula, es que es bestial. O sea, dentro del aula es un pequeño reflejo de lo que pasa en la realidad. Entonces, no hay moraleja en esta hora. Es mostrar un hecho gratuito. Eso es lo que nos impacta. No hay una respuesta. ¿Por qué pasa eso en una clase? No lo sabemos. ¿Por qué pasa eso en un banco, en, un, en el parque que vemos de pronto que se empiezan a meter con otro chaval y está ahí? No lo sabemos. Por qué se empuja en el tranvía? No lo sabemos. ¿Por qué esa necesidad de violencia? Esa es la pregunta. El hecho de que sean adolescentes eh, agrava más esa situación porque son personas así como más que están en pleno proceso de cambio. Claro, esa es otra pregunta difícil de contestar. Los adolescentes, hasta qué punto son conscientes de lo que hacen? Uh -huh. Código penal. Es que claro, este chaval es menor. Todavía no sabe lo que significa la muerte. No sabe lo que significa arrebatar la vida a otra persona. Uh -huh. ¿Hasta qué punto tiene madurez suficiente para entender qué es esto? Claro. Eh, yo te quería preguntar, ¿por qué se llama Plastilina la obra? Ah, es muy buena. También la responde Marta Uchaga, la autora. Eh, plastilina es simplemente porque los padres intentan moldear a su hijo mmm, como, como si fuera Plastilina. Uh -huh. ¿no? Entonces, claro, es eh, la FIRA insistimos cuando publicitamos la obra que no era infantil porque el título puede conllevar un poco a engaño no no claro. el cartel lo hemos hecho lo suficientemente agresivo para que se vea ¿no? Que, que no es una obra infantil y, y que bueno que es un hecho es real. más profundo sí. sí 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 y cómo se lleva el dirigir una obra así tú puedes desconectar cuando sales del trabajo o sales indignada después de tratar estos temas tan duros bueno, eh, sales con, pues, con la piel de gallina, que ya es algo, porque hay una reacción y sales con ganas de, de poder compartir esto, de poder hablar con la gente, de bueno, de tomarte cuatro cervezas y, y poner en común un punto de vista, ¿no? No vas a arreglar el mundo, pero eh, también tengo que decirte que los chavales con los que he tratado, que han representado estos papeles, son majísimos. Es decir, yo no tengo una visión apocalíptica de la juventud que solo se emborracha, hace botellón. ...no tiene aspiraciones, al contrario... ...o sea, el claro. teatro y muchas actividades más... ...muchas actividades más como el deporte... ...o cualquier actividad en equipo... Mmm, ...les forma. Sí, y hay que decir además... ...que tú tienes mucho contacto con los jóvenes... ...porque uh -huh. eres eh, profesora... Sí, profesora de, secundaria. ...de secundaria, sí. Claro, entonces tú lo estás viviendo muy de cerca... ...cómo uh -huh. se comportan los jóvenes de hoy en día. Uh -huh. Sí, sí, es, eh, yo lo veo en el día a día... ...que decía en el aula... Eh, mi centro es un centro muy pacífico, ¿no? porque como somos poquitos, eh, somos como una pequeña familia, somos cuatro cursos de la ESO, pero aún así eh, los conflictos surgen, surgen que tienen como esa inquietud, ¿no? es, es esa energía interna que se puede canalizar. Yo siempre digo, para la creación o para la destrucción, y es así de sencillo. Si tú le das los instrumentos y las herramientas para que canalicen esa energía, claro. pues crean cosas súper guays. Participar en un proyecto de radio, participar uh -huh. en un grupo de teatro, eh, estar en un equipo de fútbol, sí. eh, crear un grupo de música. Simplemente necesitan la atención, uh -huh. el no estar en la calle, las herramientas, claro. el, para el tener eh, salidas a sus inquietudes, porque inquietudes tienen, tienen todos. O sea, ¿A quién va dirigida la, la obra? Yolanda. A mí me gustaría que fueran los padres acompañados de sus hijos, de sus uh -huh. hijos adolescentes, sobre todo. Y oh. el lenguaje utilizado es eh, suficientemente bueno. Hay, suave. hay, hay que puntualizar. Eh, también se trata el tema de la sexualidad, uh -huh. ¿vale? Cuando hablas de adolescente, hablas de violencia y también ¿Y hablas eso? de sexualidad, sí. porque por poco que trates, sabes que sus inquietudes en ese momento es descubrir un poco la entrada al mundo adulto y y bueno, cómo se relacionan entre ellos, eh, qué entienden por salir con una chica, eh, su primera vez. Entonces, por primera vez, podríamos considerar que utiliza un vocabulario un poco más directo para ellos. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Vais a exportar la obra también en colegios y representaciones de. Sí, este nos gustaría. Tuto? La propuesta es poder hacer una representación dirigida a los institutos uh -huh. ¿vale? de San Juan, poder hacer una representación dentro de la semana cultural por ahí rondando San Jordi. Y bueno, pues eh, o bien el Miquel Martipol, el Mercer Rudureda, poder ofrecer la posibilidad de a segundo ciclo, tercero y cuarto, y bachillerato, la posibilidad. Para que vean también que los chavales que salen en la obra podrían ser ellos. Exacto. ¿no? Eh, sí. Se apunten un poco al proyecto Hocus Pocus. Muy bien. La obra no está expuesta de una manera lineal. Pasáis del pasado al futuro, al presente. ¿Qué buscabais? ¿Qué efecto buscabais en el espectador haciéndolo así? Impactar. Uh -huh. O sea, tú ya sabes lo que ha sucedido. Si te lees el argumento de la obra, eh, si entras en la página web del ayuntamiento, en el Facebook, ya te explican de qué va la obra. Entonces, y el hecho es conocido, es real. O sea, no vamos a desvelar un final sorprendente. No. Entonces, ¿qué logramos? Logramos ver las consecuencias desde el minuto cero. O sea, la primera escena son los padres asumiendo lo que ha pasado. Entonces es como un retroceso, un flashback y va, y va dando las diferentes escenas, uh -huh. va alternando presente, pasado. El presente es la normalidad de los chavales sí. y de la pareja, el matrimonio, uh -huh. y el, pa el, el, el pasado es un, munto, un momento en mitad de la escena que se funden presente y pasado, que es el hecho que cometen, la noche del, del crimen. Claro. Pues eh, te deseamos mucha suerte con esta obra. Recordamos Plastilina que estará mañana sábado a las 10 de, de la noche en el Teatro Maserro Dureda y que uh -huh. hay muchísima mierda, como se dice, sí, ¿no? Sí, 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 muchos caballos. La gente que quiera ir a ver la obra, que la obra, eh, ¿a cuánto cuánto cuesta? Cuesta 5 euros ¿Sí? y en la fira tenían la posibilidad a todos aquellos que nos dieran uh -huh. su mail les enviábamos a su cuenta de correo un 2 por 1. O sea que uh -huh. bien, tengo... ah, mira Ostras, pues, eh, uh -huh. sí. ¿tenemos tiempo para una última pregunta? Sí, es que ha nombrado Hocus Pocus ¿Sí? y quería que nos explicaras un poquito qué es esta compañía. Para el Grupo de Teatro de San Juan, funcionamos uh -huh. como una entidad y lo que hacemos es eh, montar el proceso de la obra como un proyecto global. Uh -huh que todo el mundo puede implicarse desde su perfil o su interés particular. Yo qué sé, si tú estudias diseño, pues que puedas hacer en el diseño del cartel, o sea, no solo para actuar y, y salir al escenario, sino todo lo que conlleva el proceso de creación de una obra. O sea que todo el que quiera del mm -hmm. pueblo de San Juan de Espíritu. Vestuario, poner, maquillaje, ¿tanto? publicidad, encargarse las redes sociales. ¿Cómo, ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros? Pues se puede poner en contacto en la página web del en la página web ya sale nuestro vínculo es hocuspocusteatra.com también ¿No? tenemos página propia. Con H sí mm hocus -hmm. con H <laughs> Y sí. también, bueno, pues desde el ayuntamiento, el portal de entidades ya sale vinculado o nuestra propia página web. ¿Algún proyecto de futuro en mente? Sí, 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 claro. Ya esta obra ya está como, iba a decir quemada, pero me ha parecido apropiado. Ya está, ¿no? Ya estrenamos mañana, así que ya estamos preparando el próximo proyecto de cara a diciembre del año que viene. Pues gracias también. por haber venido, Yolanda López, directora de la compañía Hocus Pocus. Muchas gracias. Gracias.